Bueno gente, ¿cómo están? Vengo a comentarles lo siguiente, ¿sí? Eh, estaba haciendo las pruebas, ¿sí? Las pruebas diarias. Y vieron que hay una que nos pide hacerle 15 millones de daño a los submarinos. Y a cambio nos dan una poción número 8. A ver si la encuentro acá cuántas pociones tengo en total. Poción. PU, PU, poción. Acá. Tengo 10 pociones de, de amor número 8, ¿sí? Como estamos viendo acá. Entregué la prueba. <coughs> Y me apareció otra prueba, ¿sí? Desde las profundidades. Y estamos viendo que, bueno, nos piden 8 millones de daño y nos pagan un glifo de la Atlántida, ¿sí? Así que obviamente la voy a aceptar, voy a hacerla. No, los voy a, no les voy a mostrar cómo la hago porque vamos a ver, 8 millones es... ...simplemente ponernos y ponernos y, re, y repetir y atacar y matar sus submarinitos, ¿sí? Ya saben cómo va la cosa. Así que... Bueno, básicamente venimos para acá y nos ponemos a buscar, ¿sí? Yo lo que les recomiendo hacer acá en la Atlántida son los hipnos, ¿sí? Que pagan almas radiantes, ¿sí? Total, para hacer almas malditas es como que yo al menos las trato de hacer en la superficie. Total, los penelopes son tres disparos y ya está... Y, y vamos a ver, me paso tanto en la Atlántida como en la superficie. En la Atlántida haciendo las pruebitas diarias y, el, y en la superficie haciendo puntos de acontecimiento. Por ejemplo, con. Con, con los Golems. Con las sirenas que pagan como 13.000 puntos de acontecimiento. ¿sí? Así que bueno. Trato de, de hacer así. Total. Lo que trato de hacer es que recarguen al menos dos torpedos. Y tiro dos torpedos. Por las dudas, porque hay veces que al himnos no llegó a matarlo de un torpedo solo. ¿sí? La verdad, que estoy medio pollito. Pero bueno, es lo que toca. ¿sí? Igual vamos a ver. Más que nada lo hago por las ocho almas radiantes. ¿sí? Y... y poco más. Después, por ejemplo, para energía. Sí, con un torpedo lo mato sin ningún tipo de problema. Así que bueno. Eh. Así que bueno, eso. Así vamos haciendo, vamos haciendo daño, daño, daño. También podemos ir agarrando los cofres, sí. Yo voy a aprovechar para ir agarrando cofres. O sea, vamos a ver. Tampoco es que me la paso todo el día acá abajo, pero trato de agarrar cofrecitos el ratito que estoy. Y miren, como tengo duplicador de cofres que saqué en la superficie, ahora por ejemplo saqué seis técnicos de submarino de nivel. No me acuerdo y recién lo conseguí. <laughs> El nivel de atención que tengo es increíble, por Dios. Eh, pero bueno. Ven 10 poderes de calabaza. Y alguna cosita más vamos a ir sacando. ¿total? Mientras vamos buscando los submarinitos. ¿sí? <coughs> Dos amuletos de Simbi. ¿sí? No es que saque, wow, un montón de cosas. Pero todo va a sus mando. Así que bueno, 8 de Simbi, sí. Y, y. bueno, cuando estemos cobrando la prueba, volvemos, ¿les parece? Porque ya más o menos hicimos algunos NPCs, vimos lo que. lo que. O sea, la vida que tienen. Ya igual la habíamos visto antes. Pero vimos los, los requisitos que nos pedía la prueba, ¿sí? Eliminar eso. Yo sé que va a surgir la pregunta: ¿Cómo haces para tirar más de un torpedo? Porque ya me la, me la hacen todos los días. La, la respuesta es haciendo las misiones, ¿sí? Va a llegar una misión en la cual van a desbloquear un espacio de, lanzado, de lanzador de torpedos, ¿sí? El cual les va a dejar equipar otro lanzador de torpedos, ¿sí? O sea, les va a dejar acá equipar otro lanzador de torpedos. <coughs> y a su vez, en donde tienen los torpedos seleccionados, van a poder seleccionar un segundo torpedo, ¿sí? Así que van a tener un poco más de daño por un lado, dependiendo del lanzador de torpedos que se equipen. Y por el otro lado la posibilidad de disparar dos torpedos en el primer disparo. Así que bueno. Vamos a seguir haciendo los submarinitos estos para terminar el daño y nos vemos en el puerto seguro. Bueno. Yo supongo que esta será una de las secretas, ¿sí? Porque vamos a ver. Si bien necesitábamos 75000 puntos de acontecimiento, hasta no tener las 10 pociones estas es número 8 no me salió, ¿sí? Así que bueno, completamos esta prueba, a ver si aparece otra. Ahora vemos que el asignador Rex Harrington nos sale con la crucecita. <coughs> Y el otro, ¿dónde está? Y Sparks también, ¿sí? Vamos a revisar en la superficie a ver si hay algún asignador de misiones que nos dé otra prueba. De igual manera, les comento que en la descripción del video les dejé. El les voy a dejar el enlace donde están todas las misiones, ¿sí? Al menos las que me fueron saliendo a mí, ¿sí? En donde, por ejemplo. Eh... ¿Tengo acá? Sí. En donde, por ejemplo, acá vemos, ¿sí? Que le puse. Misión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y por ejemplo la de hoy. Que con 10 pociones número 8. Me salió esta prueba. ¿Sí? Entonces. Creo que más o menos. Como para que lo tomen de guía. ¿Sí? Aparte que si quieren. Bueno. Acá les dejé el enlace de la primer media hora de acontecimiento. ¿Sí? Así que bueno. Volvemos para acá cambiamos de vuelta esto cambiamos y lamentablemente estamos viendo que no tenemos ningún asignador iluminado sí los podemos revisar porque vamos a ver pese a que estén iluminados pese a que no estén iluminados puede que tengan alguna prueba para nosotros sí <coughs> porque recordemos que eh, de hecho ayer o los días anteriores, por ejemplo, conforme íbamos conforme íbamos haciendo las pruebas y consiguiendo más pociones número 8, no nos aparecían, no, nos, no me aparecía la misión que me apareció hoy, ¿sí? Y eh, Rex Harrington, o Sparks, ahora no recuerdo cuál, como le pusieron a los dos asignadores de misiones, la misma, el mismo Submarinito, no, me los confundo. Eh, salía con el signo de pregunta apagado y hoy terminé la prueba y salió con el signo de pregunta iluminado sí así que supongo que con el paso de los días probablemente habilitaremos más misiones sí aunque supongo que no se deba tanto a los puntos de acontecimiento porque de hecho vimos en la captura de pantalla o cuando cobré la prueba recién que tengo como, sete, como nove, no sé si 700 y pico mil de puntos. O yo qué sé. Y, y de igual manera vimos que nos pedían simplemente mil puntos de acontecimiento para poder ver la misión. O para poder aceptarla, ¿sí? El tema es que necesitaba las pociones esas de, de número 8. Que les mostré al principio. Si no, bueno, íbamos, iba a seguir sin poder aceptar y completar esa misión que me apareció hoy, sí. Así que bueno, video de descubriendo al menos una de las pruebas secretas, sí. Desde las profundidades, ahora vamos a ver esa mañana si está o no. Pero sin ir más lejos, si venimos acá y consultamos acá, vemos que hay un montón de misiones, sí. De hecho, vemos que hay una, dos, tres. Eh.

Hice otra, aparte de las, de las dos diarias que, que nos encontramos todos los días, y hicimos las 11 misiones desde el. desde el día 1. Así que. o sea, si hicimos las 11 misiones y las dos pruebas diarias todos los días. Igual creo que la prueba diaria de la superficie no nos afecta como la prueba diaria de la Atlántida, que estamos viendo que es la que nos da la, la poción número 8, ¿sí? Así que bueno. Eso. Y no se preocupen por la tosecita, simplemente es garganta seca. Pero bueno, misiones, sí, misiones, misiones. Y ya estamos más cerca de finalizar el acontecimiento, sí. Así que bueno, nada de eso. Primer misión, desde las profundidades. Hasta luego.